Amigas y amigos, sean ustedes bienvenidos a este su canal de Economía y Sociedad con el licenciado Francisco Javier. ¿Cómo está usted, licenciado? Hola, muy buenos días. Muy contento de estar con todos ustedes y enviar un saludo a los abogados que hoy 12 de julio están festejando el Día del Abogado. Entonces, espero que se lo pasen muy bien, que disfruten este gran día y también es un gran día ya que estamos cumpliendo un mes de estar en este proyecto de su canal de Economía y Sociedad y pues un gran placer que estar compartiendo esta información con todos ustedes, ¿sí? Recuerden, el proyecto es que analicemos los temas económicos y sociales de la manera más sencilla posible y se está logrando. Muchas personas que han sido comerciantes, muy trabajadores, que han estado en el mercado de distintos sectores, pues me dicen que entendieron qué es el arancel, qué es el superávit y eso es lo que me da mucho gusto. Lógicamente también tengo dentro de mis amigos a muchos profesionistas que también tal vez van a recordar la escuelita cuando anduvieron analizando estos temas y también me da mucho gusto de saludar a los amigos que están fuera de México. Sí, los que están en Suiza, en Estados Unidos, en Canadá, que a pesar de la distancia, se están acordando de su servidor y me están saludando. Eso es para mí muy gratificante, tiene mucho valor. Y también agradecer a todos los que nos ven aquí en México, en prácticamente casi todos los estados del país. Tenemos seguidores y nos da mucho gusto, es un gran placer saber eso. Entonces, pues espero que me sigan informando en dónde están para ubicarlos. Muchas personas ya tenía mucho tiempo que no sabía de ellas y es un gustazo volverlos a saludar. Ya saben, el canal tiene un medio de comunicación interno donde por mensajes nos podemos seguir saludando y también su opinión de los videos, qué les gusta, qué no les gusta, algún tema en especial. Pues les agradezco bastante que me lo vayan compartiendo y ojalá que ese medio lo utilicemos de una manera mejor cada día, ya que es una manera de comunicarse, aunque no estemos físicamente reunidos, pero la distancia con estos medios se acorta. Bueno, entonces vamos a dar una revisión. Vamos a echar un vistazo cómo ha venido el fenómeno económico y social. Y pues como el año va transcurriendo, apenas vamos el primer semestre, la información que tenemos va a ser del primer bimestre, trimestre, muy escaso. El único que tengo de junio es la inflación que vamos a comentar. Entonces, aquí las principales noticias de principio de año es que así como fue avanzando el actual gobierno, que la guerra comercial que tiene Estados Unidos y China ubicó a México ya como el primer socio de Estados Unidos. Sí, entonces ese problema, lógicamente ese problema de Estados Unidos con China, con Europa, con Asia, como otros países. Lo que está provocando es que sí, la economía mundial se esté desacelerando, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que Donald Trump está poniendo aranceles en todo el mundo y eso está frenando la economía, pero en el caso de México nos benefició ya que pasamos a ser el primer socio comercial de Estados Unidos, rebasando a China. O sea, ya China no es el primer socio comercial, sino que es México. Entonces, esa es una excelente noticia. Y también que Canadá le vendía más a Estados Unidos y ahora México le está vendiendo más a Estados Unidos que Canadá. Entonces, son buenas noticias. Quiere decir que la economía está funcionando, va avanzando. Y en lo que tenemos que fijarnos ahora es en nuestras compras. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de Quaker,
que no es una empresa mexicana, pero está hecha en México. Entonces, esa marca es un buen ejemplo de cómo las empresas vienen a producir sus bienes a México y generan el empleo en nuestro país. Entonces, les pongo el ejemplo de Quaker, una empresa que, si reviso uno la etiqueta, es hecho con manos mexicanas. Y el chocolate abuelita, igual, el chocolate abuelita es el mismo caso, no está producido. Más bien no es marca mexicana, pero producido en México con manos mexicanas. Entonces, son dos ejemplos de cómo las marcas están llegando a México a producir y están generando empleo a nuestro país. Entonces, eso es bueno. Entonces, sí, hay muchas marcas, ropa, zapatos, que son marcas extranjeras, pero producidas en México. Ajá. Y de ahí donde tenemos la piedra en el zapato es en los aranceles que Donald Trump le puso al acero y el jitomate. Ahí Donald Trump, lógicamente él está en campaña, entonces el sindicato del acero de Estados Unidos está presionándolo y él, para beneficiarlos, le pone el arancel. Recuerden que el arancel es el impuesto que se le pone a un producto para entrar a un país. En este caso, el acero mexicano, al entrar a Estados Unidos, le pusieron un impuesto para que se consuma más acero norteamericano. El jitomate es el mismo caso. El jitomate le ponen arancel al jitomate mexicano para cuando entre en Estados Unidos, entre más caro y consuman el jitomate de Florida. Ya que no tengan jitomate en Florida, nos quitan el arancel. Sí, es proteger su mercado. No está mal. O sea, acuérdense, Donald Trump es el presidente de Estados Unidos y pues está quedando bien porque quiere reelegirse. Entonces, para ayudar a los que producen jitomate, en el caso de nosotros, lo vemos que bajó el precio con respecto a como estaba antes del arancel. Entonces, la manera que podemos ayudar a nuestros hermanos jitomateros es consumiendo más su producto, que es el jitomate. Entonces, hay que hacer pico de gallo, salsas, y ese consumo interno va a permitir que se estabilice el precio y no pierda el productor. Entonces, así es como funciona esto. O sea, como hay mucha oferta, baja el precio, pero también lo que vimos es de que a pesar que el arancel se puso en Estados Unidos, el jitomate no cayó mucho, está rondando los 15 pesos aproximadamente el precio. Quiere decir que hay buen consumo interno y también eso se logra gracias a que recuerden que parte del plan para que Estados Unidos no pusiera el arancel a todos los productos, porque ahorita estamos hablando que se le puso arancel a la serie del jitomate. Donald Trump hablaba de poner arancel a todos los productos. Todos los productos es aguacate, zapatos, ropa, autos, todo. Entonces, dos productos que nos pongan arancel, realmente el impacto a la economía es casi nulo. Pero lo que nos querían poner, que era a todos los productos, que son muchos, eso sí nos iba a golpear. Entonces, ahí estamos viendo cómo la economía sigue funcionando bien y para que el jitomate, el productor no pierda, hay que consumirlo. Recuerden, pues para este fin de semana, si pueden y van al súper o al mercado a comprar, consuman jitomate para proteger al productor de jitomate, ¿sí? Entonces, en grandes rasgos, como vemos, la producción está avanzando. El sector de la alimentación va de manera regular. Ahí les voy a comentar algo también que se necesita mejorar. Por ejemplo, aquí tengo estos panes que están bien ricos y mi café, estoy desayunando. Y aquí también voy a utilizar estos productos, el café y el pan, para demostrarles cómo en algunas cosas estamos mejor que en otras. Por ejemplo, de producción de café, ahí estamos en plenitud. Tenemos, por ejemplo, café de Chiapas orgánico, o sea, totalmente natural, lo podemos comprar, está aproximadamente 250 pesos el kilo.
Tenemos el café de Veracruz, el café de Oaxaca. Entonces, por café, lo ideal es comprar nuestro café producido en México para que el cafetero mexicano tenga un buen nivel de vida y disfrutar su producto, que es exquisito. O sea, tomar nuestro café en las mañanas es muy gratificante, y más gratificante saber que lo que estamos pagando va a ser para beneficiar a familias mexicanas. Ahora vamos con el pan, también exquisito. Un café con pan es una de las maravillas del mundo, se los presento. Riquísimo este biscuit con un pan blanco. Entonces, aquí nada más la información que les doy es de que el trigo para producir este pan no se produce en México. 80% de la producción de trigo es importada principalmente de Estados Unidos. Ahí es donde vemos que se tiene que trabajar más en la producción de trigo, y es el caso similar al del maíz. Esos dos productos que consumimos mucho, las tortillas y el pan, los dos productos no tenemos la capacidad productiva para generarla. Entonces, esperemos que el gobierno actual actúe para lograr más producción, ya que sí, estamos importando 80% de trigo. Todo ese dinero, pues, es para los productores estadounidenses, y el campo mexicano no le estamos dando ese dinero. Entonces, las familias de México, del campo, hay que apoyarlas. ¿Para qué? Para que produzcan trigo, maíz, arroz, todo eso que consumimos, y la producción sea nacional. Entonces, vamos a ver los siguientes años cómo viene esta producción, pero por el momento, ahí sí, no es una piedra en el zapato, es una piedrota en el zapato. ¿Por qué? Porque es dinero que está saliendo del país, y recuerden, no es conveniente que estemos comprando tanto como 80% de un producto, porque al aumentar la demanda de un producto estadounidense, demandamos dólares para pagar y aumenta el precio del dólar. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado y seguir disfrutando de este rico pan, pero la responsabilidad ya en este caso es del gobierno federal, y seguiremos el tema a ver cómo le va a hacer para lograr más producción nacional. Ajá. Bueno, el otro tema importante que vamos a tratar es que hubo cambios en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Recuerden, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es un órgano centralizado. Estamos en un sistema presidencialista, quiere decir que todos los secretarios, su jefe es el presidente, y el jefe los puede destituir, o como el caso de Ursúa, el que era el secretario de Hacienda, solicita su renuncia, y el presidente se lo acepta. Pues más o menos fue, por lo que vi de la información, fue como a las 9 de la mañana, y a las 10 de la mañana fue que ya teníamos a Arturo Herrera de nuevo secretario de Hacienda. Y pues fue un cambio natural. Arturo Herrera estaba trabajando como subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, pues nada más duramos una hora sin secretario. Fue excelente, porque se va Ursúa y entra Arturo Herrera. Y el perfil de Arturo Herrera, pues es espectacular. Qué bueno que tenemos esa capacidad en México de estas personas. Les voy a leer su currículum. Es licenciado en economía, tiene maestría en economía y doctorado en economía. O sea, mejor imposible. Y en cuestión de experiencia, que fue el jefe de finanzas del Distrito Federal en años anteriores. Entonces, pues se va un gran secretario, que es Ursúa, pero llega otro del mismo calibre. Entonces, les repito, Arturo Herrera, licenciado en economía, maestría en economía y doctorado en economía. Eso es lo que necesita producir México. Que haya más preparación, que esos huecos se vayan llenando, que haya más participación. Por eso felicito a todas las personas que conozco, que con mucho sacrificio, me consta que les costó mucho trabajo, pero lograron terminar su carrera, y pues eso les está abriendo
el mercado laboral y su mente y todo, es maravilloso la preparación. Entonces, en el caso de México, ahí fue ejemplo de cómo se va una persona preparada y llega otra persona preparada. Y ahí también el movimiento que hubo fue del tipo de cambio. El tipo de cambio, con la salida de Ursúa, el secretario de Hacienda, estaba primeramente ese día el dólar estaba en 19 pesos, luego se va a 19.33 y hoy está a 19 con 12 centavos. Entonces, prácticamente nuestro aplauso para nuestro peso porque aguantó ese cambio y otra vez nuestro peso, nuestro querido peso mexicano, nos vuelve a mantener en pie. ¿Por qué? Porque recuerden, si se devalúa el peso, nos provoca también inflación, porque cuando compramos, el ejemplo que les pongo del trigo, al comprar el trigo más caro porque se hace caro el dólar, el pan que compramos, este exquisito pan, que ya no tardo en comérmelo, pues sube de precio. Entonces, se mantuvo el tipo de cambio y estamos rondando los 19 pesos. El 12 de junio, cuando grabé el primer video, el precio del dólar estaba en 19 pesos con 17 centavos y hoy, después de este ajuste de la Secretaría de Hacienda, 19 pesos con 12 centavos. O sea, estamos abajo del precio de hace un mes. Excelente. Y también recordar que el peso sigue siendo la moneda que más se ha fortalecido en el mundo. O sea, nuestro peso, a pesar de que lo vemos que se tambalea poquito, sigue siendo la moneda más que se ha fortalecido los últimos meses en el mundo. Y lo que les comentaba, si hay devaluación, produce inflación. Y de ahí le echamos un vistazo a la inflación. La inflación, recuerden, es el aumento generalizado de los precios. A que vamos y el bolillo ya costaba un peso, 1.50, 2, 2.50. Eso viene siendo la inflación. Entre más suben los precios, nuestra moneda pierde poder adquisitivo y compramos menos. Y aquí revisando la inflación el sexenio de Peña Nieto, aproximadamente el promedio fue 4.49%. Y el que estamos manejando es menor. Estamos hablando de que al día de hoy es de una inflación de 3.9%. O sea, estamos más bajo que como nos lo dejó el gobierno anterior. Entonces, la inflación ya bajó del 4%, tenemos 3.9%. Esta es la cifra del mes de junio del 2019. Y ahí también cabe explicar por qué la inflación está bajando. O sea, acuérdense, la inflación entre más baje mejor porque aumenta menos los precios de los productos. Y ahí la interpretación de por qué está bajando la inflación es directamente a los energéticos. Los energéticos, principalmente la gasolina, el diésel, no ha aumentado de precio y eso que está manteniendo el precio estable es lo que está absorbiendo la inflación, porque había un temor de que recuerden que en la frontera norte se puso el arancel, se quería poner el arancel y ahí el gobierno aumenta el salario mínimo al doble. Entonces, en la frontera, toda la frontera norte, tenemos un salario mínimo de 176 pesos aproximadamente. 176 pesos que está por arriba de lo que está en todo el país. En todo el país está en 102 pesos y en la frontera en 176. Entonces, este aumento del salario mínimo, tanto a nivel nacional subió 16% y en la frontera al doble se fue a 176 pesos. Eso pudo haber provocado inflación, pero no provocó inflación. ¿Por qué no provocó inflación? Porque nuevamente los energéticos no aumentaron. Si checamos la inflación del sexenio anterior, tuvimos inflación hasta de 6.6%, una inflación alta.
y ahorita estamos en 3.9% después de haber subido el salario mínimo en la frontera al doble y 16% en todo el país. Entonces, estos datos también son importantes revisar, porque sí que estaba el interrogante de qué iba a pasar después de hacer estos ajustes. Entonces, no, se subió el salario mínimo y la inflación bajó. Entonces, es un dato fenomenal y esperemos que se siga fortaleciendo la inflación, que nos vaya bajando poco a poco y nuestro tipo de cambio se siga mejorando, o que por lo menos siga rondando los 19 pesos como está, ¿sí? Entonces, como verán, tenemos un saldo positivo, ¿sí? Los resultados que estamos revisando son buenos, ya que tenemos una inflación que va a la baja. Esa, cuando la inflación va a la baja, se conoce como deflación, que es crecimiento negativo de la inflación. Entonces, estos meses que están transcurriendo, estamos en deflación. O sea, la inflación, en vez de aumentar, está bajando. Y no tenemos devaluación, tenemos una moneda estable. Entonces, nada más hay que esperar unos meses más para ver cómo va el crecimiento económico y todo eso, pero por lo menos las variables que se pudieron haber movido por estos ajustes, sobre todo por lo del salario mínimo, fue un buen resultado. O sea, se pudo mejorar las condiciones del salario mínimo sin que se provocara inflación. Pues bueno, amigos, con esto doy por terminado el tema y ya saben, como siempre, es un gusto saludarlos y antes de despedirme, les agradezco que me sigan viendo y espero pronto subir otro video. Muchas gracias y hasta luego. Como siempre, un tema tan hermoso que nos da mucho conocimiento. Pues le agradecemos mucho, licenciado, y esperamos nuevamente tener muchos videos más con usted. Y agradecerles a nuestros amigos que nos ven desde otros países y siguen nuestro canal, que continúen con nosotros. Hasta luego, muchas gracias. Si les gustó este video, denle like, pongan dedito arriba, compártanos y suscríbanse a nuestro canal. Hasta luego.